¡Qué sopa, che! Yo soy Damo en la web y hoy vamos a hablar sobre derecho animal. Por ejemplo, acá vemos a un derecho animal. Cuestiones que cada vez se habla más sobre los derechos animales, cada vez hay más gente que los propone, los defiende, los reclama. Y a la vez sigue habiendo personas que consideran que los demás animales no tienen derechos o que no deberían tenerlos. Y que como los humanos tenemos derecho a elegir qué comer, qué vestirnos y demás, entonces está bien que explotemos a otros animales para eso. Como ven, paradójicamente, este tema del derecho está bastante retorcido. Pero bueno, quédense porque juntos lo vamos a enderezar en esto que se llama Vegan Flash. El primer problema que encontramos con esto de los derechos es, como de costumbre, semántico. Les propongo que le pregunten a los demás qué entienden por derecho y van a ver cómo les cuesta explicarlo y cómo varía de una persona a otra. ¡Los animales tienen derechos! ¡Y yo tengo derecho a comer animales! Chicos, ¿qué son los derechos? Yo diría que los derechos son facultades imaginarias que otorgamos a ciertos individuos en pos de garantizar la satisfacción de ciertos intereses o la prevención de la frustración de ciertos intereses. Podríamos distinguir dos tipos de derechos, los jurídicos y los morales. Los derechos jurídicos son aquellos que otorgamos, quitamos o modificamos mediante algún mecanismo jurídico, quedando así registrados en algún medio jurídico como las constituciones. Por ejemplo, el derecho del ciudadano argentino, como yo, a presentar proyectos de ley. Los derechos morales, en cambio, son aquellos que consideramos que se tiene o no se tiene indistintamente de la ley. Por ejemplo... Sí, sí, puedes creerlo. Mi novia me engañó. Ahora yo tengo todo el derecho del mundo a engañarla. Ay. O como muchos veganos dicen... ¡Todos los animales tienen derecho a vivir! Bueno, estos derechos no aparecen en ninguna ley, ni en ningún tratado internacional, ni nada similar por ahora. Así que evidentemente cada persona los considera en función a sus propias intuiciones morales o derivaciones éticas. Es decir, a sus propias conclusiones de lo que está bien o lo que está mal, o de lo que se debería respetar o no. Entonces, la pregunta de si los demás animales tienen o no derechos se responde muy fácilmente. Si nos referimos a derechos jurídicos, basta con chequear la ley de cada país. Ahora, si nos referimos a derechos morales, bueno, esto no tiene una respuesta objetiva porque va a depender básicamente de lo que a cada uno se le cante la quinta flauta de la orquesta. Al no ser los derechos entidades físicas, como podría ser un ojo, un intestino o un edificio, y al no ser tampoco fenómenos medibles, acontecimientos, acciones, no hay ningún proceso que podamos hacer para encontrar los derechos empíricamente. Por mucho que observemos a un individuo por afuera o por adentro, así abriéndolo con un bisturí, hola, ¿qué tal? O por mucho que estudiemos sus conductas, no vamos a encontrar ahí ningún derecho. Y si alguien afirma que los derechos existen de manera objetiva, natural, inherente a ciertos individuos, pues en esa persona recae la carga de la prueba. Suerte con eso. Luego está la otra pregunta. ¿Quiénes deberían tener derechos? Para responder a eso, hace falta saber responder para qué. O sea, como explico en este otro video, cada vez que hablamos de si algo está bien, mal, si se debería o no se debería, es en función a un propósito. Antes vimos que el propósito de otorgar derechos es procurar cierto bienestar, garantizar cuanto se pueda la satisfacción o la no frustración de intereses. Entonces, es muy fácil entender que no tiene ningún sentido otorgarle derechos a entidades que no puedan beneficiarse con ellos, como una piedra. Fíjense que las reglamentaciones respecto a la propiedad privada y la pública no existen porque esas cosas tengan intereses, sino porque existen individuos interesados en esas cosas. Lo mismo cuando se habla de derechos de la naturaleza, del medio ambiente o del planeta, ¿sí? Estas cosas no pueden beneficiarse o perjudicarse en sí mismas porque no tienen intereses. Por más que muchos tengan esa creencia de que son cosas vivas, sintientes y hasta conscientes, cosas que no lo son en absoluto, pero sí es cierto que de ellas depende el bienestar de todos los seres sintientes que conocemos hasta ahora. Cuando digo seres sintientes me refiero a todos aquellos que tengan cierto grado de sintiencia, concepto que explico en profundidad en este video, pero que podríamos simplificar ahora como la capacidad de experimentar goce y sufrimiento. Esta capacidad se encuentra en diferentes grados en los distintos individuos y no únicamente en humanos. Entonces, si consideramos que solamente los humanos merecemos derechos, estamos cayendo en lo que se conoce
conoce como especismo, que, como explico en este otro video, es una discriminación moral tan arbitraria como considerar que solo merecen derechos los humanos blancos o los humanos machos. Esto no quiere decir que tenga sentido otorgarle a los demás animales exactamente los mismos derechos que a los humanos, porque no somos iguales, no tenemos exactamente los mismos intereses, pero ojo, lo mismo pasa entre seres humanos. Por ejemplo, ¿de qué le serviría a un cerdo el derecho a votar presidente o a ser votado? De nada. Como tampoco le serviría a los humanos que no son adultos típicos. Como por ejemplo a bebés, niños, seniles o con problemas cognitivos muy severos. Les recomiendo que vean este video para entender la importancia de mencionar estos casos y de cómo los consideramos moralmente. Pensemos también que ni estas personas ni los demás animales tienen forma de proponer, reclamar o hacer valer por sí mismos sus derechos. Lo que los deja en una posición muy vulnerable al estar totalmente a merced de ciertos humanos, que son los que deciden absolutamente a dedo qué derechos otorgarle y a quiénes, además de cómo garantizar que se los respete y cómo castigar a quienes no lo hacen. Y así, por ejemplo, pasa muy frecuentemente que le damos más o mejores derechos a animales que consideramos mascotas que a los que queremos comer, ¿sí? ¡Qué vivos que somos! ¡Qué conveniente para nosotros! O sea, estamos otorgando derechos, pero por nuestros intereses. Entonces, considerar que está bien explotar animales porque no tienen derechos, esto totalmente absurdo, porque si no tienen derechos, es porque no se los damos. La pregunta sería entonces, ¿por qué no se los damos? Muchos opinan que no deberíamos otorgárselos porque consideran que no son agentes morales. O sea, que no pueden tener, reconocer o cumplir obligaciones, deberes, ni ningún contrato social. Esto en verdad no se da en todos los casos, ¿sí? Pero bueno, ahora no importa. Supongamos que sí, supongamos que no puedan. Tenemos que tener en cuenta que muchos humanos tampoco pueden, como los bebés, niños, seniles o con problemas cognitivos severos. Y a ellos, igualmente, les damos ciertos derechos. Simplemente porque pueden beneficiarse con ellos o la falta de ellos puede perjudicarlos. A estos individuos se los conoce como pacientes morales. O sea, como destinatarios, beneficiarios de los deberes morales de los agentes morales. ¿Se entiende? Si no usamos el mismo criterio con los demás seres sintientes de las otras especies, sería nuevamente un claro ejemplo de especismo. Y tan arbitrario como otorgarle derechos a todos los humanos blancos, pero de los negros, solo a aquellos que pueden tener, reconocer y cumplir obligaciones, deberes y bla bla bla. ¿Por qué? Entonces, para determinar si está o no justificado hacer determinada cosa, en lugar de basarnos en derechos morales, que son súper subjetivos, o en los derechos jurídicos, que en el mejor de los casos son consensos parciales de esas subjetividades, y en donde muchos pacientes morales no tienen ni voz ni voto, y teniendo en cuenta que, como vimos en este otro video, la ley no es perfecta, y que todo derecho intenta servir a ciertos intereses, ¿por qué no mejor no nos ahorramos todas estas complicaciones y nos basamos directamente en los intereses de los distintos individuos? Esto mismo es lo que viene proponiendo ya hace rato el censocentrismo, que explico un poco más en este video y al cual, por supuesto, suscribo. Y ustedes también, suscríbanse a mi canal. Nada más, amigos, muchas gracias por haber visto este video. Si les gustó, ya saben, like y compartan. Déjenme dicho en los comentarios sus opiniones, si están de acuerdo o no con lo que dije, y qué tipo de derechos consideran que deberíamos otorgarles a los animales que explotamos, por ejemplo, en las granjas o en las peleteras o en las distintas industrias humanas. Ahora sí, amigos, me despido y ya saben, ¡que corra la voz! ¡Corran los beats! ¡Abrazo para todos y nos vemos en el próximo Vegan Flash!